De la misma manera, Felipe Muñoz, gerente de Frontera, dio un balance de cómo estuvo esta visita. Hay que recordar que el senador Menéndez tiene un puesto muy importante en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ha sido uno de los abanderados en aprobar recursos para la región en tanto la migración venezolana, incluso en defender a los venezolanos para que tengan un estatus migratorio especial en Estados Unidos. Él visitó hoy el Centro Transitorio de Atención al Migrante, visitó el Comedor Divina Providencia, estuvimos en el Puente Simón Bolívar, en el Puente de la Unidad y ahora obviamente en el Hospital Erasmo Meos, que como todos saben es el hospital que ha hecho el mayor esfuerzo en Colombia para atender a esta migración. Esa gestión de recursos, ¿de pronto tiene relación con esa propuesta que alcanzó a lanzar aquí el senador de un cambio pacífico en Venezuela, es decir, seguir brindando asistencia para que, digamos, sí. No, claro, digamos que eso va en dos líneas. Una cosa es el tema político y diplomático y lo que él ha dicho es que tiene que continuar el tema. Le ha dicho a la gente de Venezuela que tienen que estar unidas porque solo hay un objetivo, que es el cambio de régimen en Venezuela, pero al mismo tiempo lo que él insiste es que mientras eso pasa tenemos que seguir actuando rápidamente ante una crisis humanitaria que pues para todos es claro que es una crisis con unas proporciones muy complejas. Bueno, ¿qué va a pasar con las ayudas humanitarias que se encuentran en la Puente de Piedritas? Según la oposición, los venezolanos han ido entregando lentamente, pero ¿cómo corroborar esta información? ¿Van a nombrar alguna veeduría internacional? ¿Cómo van a hacer ustedes? No, nosotros no necesitamos veedurías internacionales para eso. Allá eso tuvo apertura y estuvieron todos los medios. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien ha sido la encargada del proceso, dio dos informes públicos sobre el tema. En el Puente de la Unidad había unos insumos médicos y unos kits que se le entregaron a USAID, quien fue el donante, y él los hizo llegar a través de un organismo internacional y entendemos que los pudieron entrar a Venezuela. Sobre la comida que se había comprado localmente, y esta es la información que me suministra la unidad que es la encargada del tema, se repartió a una serie de ONGs y organizaciones acá para darle a migrantes y retornados colombianos acá y en Maicao. Y sobre lo que queda, porque aún quedan unos insumos en bodega, estamos trabajando con la DIAN, con el INVIMA y el ICA para mirar cuál es el mejor mecanismo. Quiero que recuerden que eso entró como una importación en tránsito, por lo tanto requiere algunos trámites legales, pero la comida ni se ha perdido ni se ha dañado, se ha repartido en las medidas. El objetivo final era que estuviera en manos en Venezuela, lo cual todos sabemos que no se pudo, pero se va a entregar para que nada de eso se pierda. ¿Maneja cifras? ¿Cuánto han entregado y cuánto se queda? Yo no tengo las cifras exactas porque además las tiene que dar la unidad. Yo quiero ser respetuoso que aquí el trabajo de la unidad ha sido un trabajo impecable y ellos tienen información exacta en toneladas, pero acabamos de estar en la bodega y ahí está lo que queda de algunos de los países que además donaron, como Chile, como Guatemala, y que están trabajando para ver cómo se reparten esos.